Decirles que Alon Gal, que es el director de tecnología de Hudson Rock, una firma de inteligencia sobre ciberdelincuencia, revela que una lista con los datos de 91 millones de mexicanos registrados ante el Instituto Nacional Electoral es comercializada en Internet. Señala que la base de datos es del 2021, es decir, es la nueva versión robada y ahora comercializada, y tiene información privada de todos los votantes mexicanos. Se trata de la sexta ocasión en la que es filtrada esta lista de electores. La última fuga de datos, ustedes seguramente se acordarán, fue en el 2018, cuando se detectó que en el Mercado Libre se vendía en 2,000 pesos la base de datos del INE, e incluso estaba a nombre de Mario Silva Rodríguez, que era por la vía por la que se comercializaba. Después se hizo una investigación y no se llegó a nada. En noviembre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral multó con 84 millones de pesos al PRI por haber permitido que se vendiera en Internet la copia del padrón electoral con los datos de 80.5 millones de mexicanos. Luego de una investigación, el INE resolvió que ese documento era el archivo de la lista nominal electoral para la revisión que entregó el PRI el 12 de febrero del 2015. En el 2003, Choice Point y funcionarios de la Secretaría de Gobernación fueron señalados por la difusión del padrón electoral, y en el 2013, Movimiento Ciudadano dio a conocer la lista en el sitio buscardatos.com. En 2016, el MC, Movimiento Ciudadano, subió información de electores a Amazon y el PRI coló el padrón electoral en el estado de Sinaloa. El INE luego informó que desde el año pasado investiga la presunta filtración del padrón y advirtió a Alon Gal en redes sociales que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores detectó el 14 de julio en el mercado negro la comercialización de esta información. Debido a que se ofertan 91 millones de datos, el instituto prevé que se trata del padrón con corte en 2018 y no en el 2021, pues en este año rebasó los 93 millones. Da vista al órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, a la unidad técnica del INE de lo contencioso y a la Dirección Ejecutiva de Administración para que procedan conforme a sus atribuciones, investiguen y en su caso finquen responsabilidad administrativa, electoral y laboral. Otra vez en esta situación que nos pone a los mexicanos, pues mostramos todo lo que somos, toda nuestra información básica.